Esta es la vista que tiene la comunidad CONCAC al salir de su asentamiento poblacional. Como pueden ver, aquí es un lugar donde se besa el mar con el desierto. En esta ocasión nos encontramos en la comunidad CONCAC, mejor conocido como Seri. Hoy es el inicio del año nuevo de la comunidad CONCAC, porque es cuando la tierra se renueva según su cosmovisión y empieza la abundancia en los frutos silvestres que ellos recolectan, en la presencia de peces en el mar y en general. Empiezan los días más fértiles, donde hay prosperidad, donde hay mayor productividad, y esto se celebra con una ceremonia muy, muy, muy especial en este día. Pues este espacio, amigos, va a ser para llevarlos a algunos destinos que son bastante interesantes, con contenidos culturales, con edificaciones, con buen contenido histórico y con algunos escenarios naturales que son propios aquí del estado de Sonora. Y pues otro lugar interesante que nos vamos a ir encontrando en nuestro andar. Registrado como imitativo, excluyente. Eso quiere decir que este artículo segundo tiene mucha limitación en cuanto al desarrollo de las comunidades y pueblos indígenas de México. Por eso es más limitativo, es un limitativo que los pueblos y comunidades indígenas se les criminalice por aplicar sus normas, dice, porque quiere cambiar para ello, es necesario. Algunos son amuletos estos. Sí. ¿Qué es lo que tienen dentro? Esos amuletos tienen en su interior salvia del desierto y son utilizados para protección, para la buena suerte y la protección espiritual. Una gran variedad de artesanías que podemos encontrar aquí, todas ellas hechas por las personas de la tribu, artesanías hechas a mano de gran calidad, como este hermoso cesto de carrizo con bonitas figuras representativas típicas de la tribu, algunas artesanías hechas de exoesqueletos de erizos, conchas de aquí de la región, discos de la columna vertebral de tiburón y figuras talladas en madera de palo fierro. En el inicio de la celebración se hizo una bandera que es la señal de que empieza el nuevo año Seri. Como pueden ver aquí a mis espaldas se aprecian claramente los cantos, célebre los cantos tradicionales y la bandera izada. Por el momento yo no voy a perder la oportunidad de compartir la vista panorámica de aquí de la comunidad de Punta Chueca. Y por supuesto que les mando desde aquí un cargamento de buenas vibras. Pues aquí vemos cómo posan estas personas, quienes son autoridades tradicionales de aquí de la tribu, al pie de la bandera izada de la comunidad CONCAC. Una interesante imagen. Parte de la organización prepara un estofado de papa con carne de res para convivir aquí y comer con el resto de la etnia al inicio de las celebraciones. Vemos cómo las mujeres portan sus coloridos trajes tradicionales, llenos de vida, llenos de color, que marcan el inicio del nuevo año serio.
baile tradicional, es un tipo baile pascola, y aquí lo está interpretando este señor que es integrante de la tribu. Y por supuesto que lo voy a intentar. Parte de las tradiciones es adornar con estas sombras hechas de ocotillo y hojas de pino salado con listones de normalmente color azul, rojo y blanco, muy llamativo para darle la ambientación de festividad y paz, alegría y salud. Justo aquí estoy parado a la orilla de la playa de la comunidad de Punta Chueca, y pues curiosas formaciones aquí de riachuelos que sube la marea y se cubre todo, baja y quedan estos pequeños serpentines de agua, donde aprovecha la gente. Hoy es un día atípico, hoy es la celebración de Año Nuevo y es por ello que hay bastante presencia de turistas y personas de aquí de la comunidad. Como se pueden ver allá detrás mío hay embarcaciones que salen al mar a revisión de redes o trampas jaiberas y cualquier actividad de pesca. A mi espalda, la isla del tiburón, isla que les fue otorgada para su explotación a la tribu por el gobierno de Sonora y que hasta la fecha pues es responsabilidad de la tribu el uso correcto y el cuidado de ese patrimonio geográfico. Muy tranquilo, muy a gusto. Y pues le menciono que también aquí es el lugar donde se usa con regularidad la medicina típica del sapo bufo alvarius. Es un lugar, la verdad, que está muy exótico, muy recomendable que visiten. Me encuentro con la señorita Emma Robles, quien es integrante de la tribu Conca, y nos va a hablar un poquito de las pinturas tradicionales que usan en el rostro. ¿Qué significa pinturas? Y no solo con la tapucha de mar, es que esa feira que te digo que va a finalizar. Salud y armonía para tener un festejo en paz, un festejo tranquilo y con buenas energías. También estamos viendo que trae unos accesorios de aprendizaje son naturales de concha de aquí de la región. Sí, las vamos y las hacemos a la mitad de la tribu. Ustedes mismos hacen la artesanía. Sí. Okay. Son conchas regionales de aquí, de esta playa, que ellos mismos hacen la artesanía y queda como resultado esta bonita y pintoresca historia de collar con son caracoles también. En general, aquí el ambiente y la cultura está de vecinos. Muchas gracias. Qué bonita. Pues me encuentro aquí con Ezequiel y con Aridez, ellos son integrantes de la tribu Concac y están portando en este momento los trajes tradicionales, típicos, ceremoniales. Como pueden ver, son colores oscuros con listones muy coloridos, igual las mujeres, todos los accesorios son de conchas naturales y es una chaquira, con los fierros. ¿Tienen algún significado? Tiene salvia del desierto y para proteger el espiritual, estamos hablando algo así. Okay. ¿Ustedes traen algún amuleto ahí? Sí. Okay. Esto representa a la mujer Seri. La mujer Seri. Okay. Este es un amuleto que ella. Ok, muy bien. Tiene una piedra natural. Es un zapito, sí. Es la representación del bufo alvarius. Pues aquí trae un amuleto con la representación del sapo, el famoso sapo de Sonora, el bufo alvarius, de donde se saca la medicina tradicional que te hace vivir la experiencia más intensa
todos los tiempos, yo creo. Pues muchas gracias, felicidades, y me siento agradecido de poder estar aquí con ustedes en el inicio de del festejo del año nuevo serie. Y pues esperemos que sea un año muy productivo y bueno para toda la tribu. Para ti. Gracias.